y una infección urinaria. Ya. En esta temporada, además, ¿podría aumentar el número o el porcentaje de visitas al ginecólogo por este tipo de infecciones? ¿Cómo llegan las personas, las mujeres, con dudas, con miedo? Cuéntanos un poco sobre ello. Absolutamente. De hecho, en la época de verano, que es la época que más calor hace, llegan al consultorio pacientes con molestias de infecciones vaginales. ¿Y esto por qué? Porque los microorganismos que normalmente se encuentran en la flora vaginal de una mujer aumentan porque el crecimiento, la proliferación de todos estos microorganismos se ve beneficiado por un ambiente oscuro, húmedo y de alta temperatura. Uh-huh. Es decir, si nos ponemos a pensar en el canal vaginal de una mujer, es un ambiente oscuro, es un ambiente húmedo y es un ambiente caliente. Cuando estamos en verano, evidentemente la temperatura corporal sube y eso favorece a la proliferación, como te digo, de todos estos microorganismos que causan las infecciones vaginales. Entonces es el motivo por el cual en verano aumentan las pacientes con descensos, con flujos vaginales uh-huh. y con molestias para las relaciones sexuales, ardores, dolores, picazones. Es por eso que hay más en verano, por la temperatura. Pero además, y acá quiero hablar un poco de la higiene, ¿cuándo debemos alertarnos o si podemos resolverlo en casa a lo mejor? ¿Cómo podemos diferenciar la gravedad con algo que podemos controlar en casa o cuándo debemos acudir a un especialista? Háblanos también de la higiene, por favor, Rodrigo. Sí, buenísima pregunta, porque te digo por qué, porque las infecciones vaginales siempre se subestiman. Exacto. Una chica tiene una infección vaginal y dice, bueno, yo sufro infecciones vaginales, esto me da siempre en esta época y siempre me pongo este óvulo y siempre me va perfecto. Exacto. Eso no es una buena decisión y no deberíamos esperar a que sea una infección suficientemente grave para ir al especialista o para ir al ginecólogo o al médico de confianza. Uh-huh. Apenas una paciente tenga un flujo vaginal que tiene algún olor especial, que no es un flujo transparente y que no es de una cantidad pequeña, sino es un flujo persistente, que de pronto tiene un olor especial, como te digo, uh-huh. Tiene algunas características como que es blanquecino, grumoso, que produce picazón, que produce ardor, que produce molestias en la zona genital, eso es motivo suficiente para sacar una cita con el ginecólogo y que el ginecólogo haga un examen ginecológico para determinar, según las características del flujo vaginal, cuál es el mejor tratamiento para esa infección vaginal o para esa vulvovaginitis, así como nosotros los ginecólogos la llamamos. No está bueno que una paciente tenga un flujo y diga, vaya a la farmacia y diga, dame unos óvulos para una infección que tengo un poco de picazón, y el de la farmacia le da el óvulo que él cree. Esa no es una buena decisión. Yo siempre les digo que una infección vaginal no es una cosa grave, pero no es una cosa que debería subestimarse tampoco. Siempre debería una paciente ir al ginecólogo, decir, Cuando se evidencia un flujo, cuando detectamos un flujo, inmediatamente debemos recurrir a un especialista, pese a que, por ejemplo, no exista la picazón o el mal olor, o hay flujos que realmente son normales en la mujer. Sí, hay flujos normales. La vagina es un ambiente húmedo, como te mencionaba al inicio, y es normal que una paciente tenga un flujo transparente, que no es abundante, que no traspasa. ¿Y en qué etapas, por ejemplo, del ciclo de la mujer menstrual o no menstrual durante el mes, estos flujos transparentes se presentan? Se presenta mayormente en los días de ovulación. ¿Cuándo son los días de ovulación? Aproximadamente 14 días después de que empieza el ciclo menstrual. O sea, una paciente le viene hoy día la regla y aproximadamente, en general, en 14 días va a estar en sus días de ovulación. Esos días se espera que una paciente pueda tener un flujo un poquito más de lo normal, pero de ninguna manera, así esté ovulando, el flujo puede ser de algún color, de algún olor en especial y causar molestias. El flujo de la ovulación es un flujo escaso, es un flujo transparente, es un flujo que no causa ni dolor ni picazón. ¿Y cuál es la textura?
Es un flujo mucoso, es un flujo fluido entre líquido mucoso. Lo más importante es que solamente sea ese el síntoma y que no haya ni ardor, ni dolor, ni picazón, ni enrojecimiento, ni mal olor asociado a eso. Si es que solamente es el flujo, entonces tranquilas, porque probablemente sea los días de ovulación y eso pasa en 3, 4, 5 días y eso es normal. Cada una ya también conoce su cuerpo y sabe cuándo está ovulando y cuándo es un flujo que siempre lo tiene y cuándo es un flujo anormal, evidentemente, ¿no? El objetivo de espacios como este, como PBO Salud, además Tatianita Manyari, conductora de ese programa que regresa el lunes, es justamente luchar contra la automedicación y que nosotros recurramos, por ejemplo, al doctor Google e incluso saquemos un diagnóstico de lo que nos ocurre. Por ejemplo, las causas justamente de ese flujo que no es el normal, que no tiene que ver con la fase de ovulación, sino cualquier otro tipo de flujo que sí puede representar algo grave. ¿Qué hay eso de determinar las causas, por ejemplo, por consumir algún tipo de alimento o por una relación sexual y luego acudir a la farmacia y pedir cierto óvulo, pedir cierto antibiótico? ¿Qué casos han llegado hasta tu hasta la clínica donde trabajas, hasta tu centro de trabajo para resolver ese tipo de problemas? Por ejemplo, una infección mal curada. Cuéntanos, Rodrigo. Sí. En lo que termina una paciente que se automedica o que va a la farmacia y recibe el óvulo que de pronto que le recomendó una amiga, yo me puse este óvulo, úsalo tú también, y ella también lo usa, esa paciente termina teniendo infecciones vaginales recurrentes, termina teniendo infecciones vaginales por bacterias que ya no responden a los óvulos o a los antibióticos comunes y corrientes. Entonces, cuando yo la veo en mi consultorio, porque es la cuarta, quinta o sexta vez en el año que tiene una infección vaginal, yo voy a decir, bueno, esto me parece que es una infección por un hongo. El hongo más conocido de las infecciones vaginales se llama cándida. Entonces le doy tratamiento para una candidiasis, o sea, una infección por cándida. Y lo más probable es que ese tratamiento que yo le dé a esta paciente no funcione, porque esta paciente ya fue maltratada en sus infecciones anteriores. Entonces, se convierte esta paciente en una paciente, como te digo, con infecciones recurrentes. Entonces, lo voy a tener en el consultorio cada mes, cada dos meses. De pronto va a decir, este ginecólogo no me diagnostica bien, me voy donde otro y piden otra opinión y se pasean por varios ginecólogos. Y no resuelven el problema. Y no resuelven el problema y el origen es fue haberse automedicado y haber tomado la medicación inadecuadamente. No haber completado el tratamiento de los óvulos generalmente son 7 días y a veces le dicen, no, toma 3 nomás, o al tercer día ya se sienten perfectas y dicen, bueno, ya estoy bien. Y se interrumpió el tratamiento, sí, es cierto. Exactamente. Es cierto, por supuesto. A ver, muchas otras dudas también. ¿Cada cuánto tiempo una mujer debe acudir al ginecólogo? En general, una paciente debe ir al ginecólogo por lo menos una vez al año. Una vez al año una paciente debe hacerse un examen ginecológico, una ecografía transvaginal y un Papa Nicolau como rutina. Toda paciente debería ir al ginecólogo por lo menos una vez al año. Y esa cita una vez al año determinará si es que esa paciente vuelve en un año más o requiere ser vista en 6 meses o de pronto más cerca o si vuelve, como te digo, en un año para su examen nuevamente de rutina, ¿no? ¿Y a partir de qué edad? Por ejemplo, las veces que he acudido a un ginecólogo para justamente hacerme esos exámenes, me decían que por la edad de repente podía regresar en 2 años, ¿no? Y a partir de cierta edad ya de forma cada año, anualmente. ¿A partir de qué edad uno debe recurrir al ginecólogo anualmente? A ver. La paciente debe empezar, o la primera visita a un ginecólogo de una mujer debería ser cuando le viene la regla, ¿ok? Una niña de, en nuestra realidad, 11, 12, 13 años aproximadamente, que empiezan con la primera regla, que nosotros llamamos menarquia, debe ir al ginecólogo para empezar a conversar de cuáles son los métodos anticonceptivos que ella podría usar, para explicarle qué cosa es el ciclo menstrual, cómo es la menstruación, para ver si el patrón
si la forma en la que le viene a esta niña la regla es normal, o de pronto tiene muchísimo dolor, o de pronto hay algo raro que podamos detectar nosotros lo antes posible. Entonces, lo antes posible, en mi opinión, uh-huh. es apenas le viene la regla. Eso que tú me preguntas y me mencionas de cuándo puede ir ya no cada año, sino cada 2 años, es cuando una paciente tiene 3 papanicolaos, es decir, 3 años consecutivos, uh-huh. el papanicolao normal. En algunos casos se podría decir, bueno, tienes 3 papanicolaos normales hace 3 años, tu próxima cita de control no es entonces el próximo año, sino en 2 años. Yeah. Algunas guías, algunos protocolos lo manejan de esa manera, pero uh-huh. Me gustaría que se queden con la idea, nuestras pacientes, de que lo ideal es siempre ir al ginecólogo una vez al año, porque una mujer no va al ginecólogo solamente para hacerse un papanicolao, uh-huh. ¿no? También se hacen ecografías transvaginales, también se hace una historia clínica y también se podrían identificar algunos problemas. De acuerdo. Entonces, cada año, mejor que cada 2 años. Sí, ¿no? de acuerdo. Y no acudir al ginecólogo cuando ya tenemos un problema, ¿no? Sino deberíamos ir al ginecólogo como también, no como acudimos al dentista, a lo mejor, pero un poquito más seguido, ¿no? Para atender los problemas y no automedicarnos en casa. No se rían acá los chicos, por favor, en el estudio. Son varones acá en el estudio, pero lamentablemente a veces hablar de esos temas es un poco incómodo para algunos. No voy a mentir, también de repente para mí, porque soy mujer y he pasado por esos exámenes, sé lo incómodos que son, pero son necesarios. Y cuando pasa el tiempo y cuando una acude de forma más seguida, cada año ya se familiariza con la ginecóloga o con el ginecólogo, que también es importante saber que puede ser así en algún momento. Hablemos de la higiene, que es muy importante. Hablemos de la higiene de los jabones íntimos, algunos que tienen el pH balanceado, otros que no. Mitos y verdades sobre la higiene de la zona íntima, Rodrigo. A ver, hablemos de los famosos jabones íntimos. Uh-huh. En mi opinión, se le ha dado demasiada fama y demasiada importancia a los jabones íntimos. Uh-huh. ¿Qué pacientes deberían usar jabones íntimos? Las pacientes que tienen infecciones vaginales a repetición. Si yo tengo una paciente que sé que al año tiene 2 o 3 infecciones vaginales, entonces yo le recomendaría a esa paciente que use un jabón íntimo, que idealmente debería ser un jabón líquido, un jabón de tipo Simbet, uh-huh. y un jabón de pH ácido en una paciente que ya menstruó. ¿Ok? Una paciente en edad fértil que menstrua normalmente, pero que sufre infecciones vaginales, esa paciente sí debería usar un jabón íntimo, un jabón especial, de las características que te he mencionado, y de pH ácido. ¿Y ¿Por qué digo de pH Ajá. ácido? Porque la zona genital de la mujer tiene un pH ácido, no es el pH normal de la piel o de otras zonas de la piel, de la boca, de otras zonas del cuerpo. La vagina y la vulva, que es lo que se ve, es la región externa de la zona genital uh-huh. femenina, uh-huh. Tiene un pH ácido. Ahora, cuando nosotros hablamos de jabones íntimos, tenemos también que diferenciar, y por eso lo he mencionado así, una cosa es la vagina uh-huh. y otra cosa es la vulva. La vagina, que es el tubo vaginal, la región que está dentro del cuerpo de la mujer, que no se ve, no requiere ningún uso de jabón, no requiere ninguna higiene, no requiere nada. La vagina tiene su mecanismo de higiene sola, la vagina se limpia sola, ¿ok? Entonces, no hay que hacer duchas vaginales, no hay que introducir jabón en la zona vaginal tampoco cuando una paciente se hace su higiene íntima, uh-huh. porque eso más bien genera o produce que esa paciente tenga infecciones vaginales. Uh-huh. Pero entonces, ¿dónde se usa el jabón íntimo? Se usa en la región vulvar, en la zona de afuera, uh-huh. en los labios menores, en los labios mayores, en el clítoris, en toda la zona genital externa que una paciente puede ver y tocar desde afuera. Uh-huh. Toda esa zona es la que una paciente debe lavarse con estos jabones íntimos. Uh-huh. Cuando es necesario usarlos. Uh-huh. ¿Todas las mujeres deberían usar jabones íntimos? No todas las pacientes deberían usar jabones íntimos, eso no es real. Las que tienen infecciones vaginales recurrentes sí, es una recomendación, y las que no pueden usar el mismo jabón con el que se bañan para la zona vulvar también. Pero
es importante, y por eso lo vuelvo a decir, no necesita jabón la zona vaginal. No hay que introducir agua ni introducir jabón en ninguna de las zonas, en ningún momento jamás en la vagina, porque eso más bien es contraproducente. Eso podría más bien producir una infección vaginal. A ver, precisiones. Utilizar cualquier jabón, recuerdo, no voy a decir la marca, evidentemente, pero recuerdo que un jabón muy fuerte, antibacterial, es muy fuerte incluso para la piel. ¿Podría ser también eso negativo para la zona vaginal? Si en caso una persona sí recurre a lavar, limpiar la zona vaginal con este tipo de jabón. Buenísima tu pregunta y buenísimo que me lo has hecho para aclararlo. No necesitamos para ninguna zona de nuestra piel jabones antibacteriales. Necesitamos solo jabones que hagan espuma para poder sacar la grasa de nuestras manos. En el mercado existe, sin decir la marca, pero a lo mejor dar alguna característica, ¿existe en el mercado un jabón que tú digas, sí, este puede ser usado, incluso para la zona vaginal, aunque ya entendimos que no es necesario? Sí, jabones neutros, jabones Sindex, es una de las características que debe ser, idealmente jabones líquidos también, pero no necesariamente estos jabones que promocionan como jabones antibacteriales que te dejan con, que barren con el 99.9% de las bacterias. Exactamente, por eso lo decía. Sí, eso no necesitamos que barra con el 99.9% de las bacterias en ninguna zona de nuestro cuerpo. Tenemos nosotros bacterias que nos protegen más bien contra las infecciones. Entonces hay que usar un jabón neutro, un jabón que no tenga ninguna característica especial, ni antibacterial, ni nada de eso, ¿no? Ya, y para una mujer que tiene infecciones vaginales, ¿estos jabones especiales se pueden encontrar en cualquier lugar, en algún supermercado, farmacia, o tienes que esperar, acudir a un especialista y que éste te recomiende o te medique o que te entregue un jabón medicado? No, generalmente los jabones de zonas íntimas los encontramos en las farmacias, en los supermercados. Es una recomendación en realidad médica que se la hacemos, como ya hemos dicho, a las pacientes que tienen infecciones vaginales a repetición. Si hay alguna paciente que nos está escuchando en este momento que tiene infecciones vaginales a repetición, que 2, 3, 4, 5 veces al año sufre de infecciones vaginales, a pesar de que se cuida, puede ir al supermercado, comprar un jabón íntimo que sea un jabón de pH ácido, idealmente nuevamente que sea un jabón Sindex y que sea un jabón líquido. Hay de todas las presentaciones, entonces también cada una podrá ver cuál es la que más le conviene o la que más le acomoda, pero en general debe tener esas características, ¿no? A ver, seguimos con Rodrigo Muñoz, él es ginecólogo, y por supuesto estamos en este momento en PBO Salud absolviendo algunas dudas, mitos y verdades sobre el cuidado vaginal. Ahora hablemos de las prendas íntimas, Rodrigo. Hablemos de las prendas un poquito más coquetas, por supuesto, un poquito más incómodas también, dicho sea de paso, y de el verano. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener todas las mujeres en esta etapa del año? Sí, buenísima pregunta también. Una paciente cree que cuando tiene infecciones vaginales yo no le da óvulos en el consultorio. Eso es la maravilla y puede seguir con su vida normal y los óvulos le van a curar la infección sin que ella haga absolutamente nada, pero no. Los óvulos son el medicamento, evidentemente, que va a luchar contra las bacterias que han sobrepoblado la zona vaginal, pero también necesitamos que la paciente reciba algunas recomendaciones de costumbres o cosas que ella de repente hace normalmente que favorecen la proliferación o el crecimiento de bacterias en la infección vaginal y que más bien si dejara de hacerlas ayudaría a que eso deje de pasar. Y como tú bien lo has dicho, siempre la ropa interior sintética, la ropa interior de licra, la ropa interior muy ajustada, los hilos dentales, la ropa interior muy pequeña que generalmente... Exactamente, que son lindas, son preciosas, por supuesto, luce muy bien, pero también para algunas es incómodo y para otras puede representar un daño, ¿no es cierto? Así es. Ahora, hay mujeres que usan esa ropa interior y no les pasa absolutamente nada, pero las pacientes que
sufren de infecciones vaginales recurrentes, se les recomienda que usen ropas interiores de algodón, porque la licra, porque la ropa sintética, porque la ropa ajustada, ¿qué es lo que hace? Favorece el aumento de la temperatura de esa zona, favorece que esa zona se mantenga más húmeda de lo que debería, y eso asociado al calor favorece evidentemente una infección vaginal. Entonces, repito, lo que recomendamos es ropa interior no muy ajustada y ropa interior idealmente de algodón. Y ahora que hablamos de la ropa interior, me gustaría que hablemos de las ropas de baño también, porque ahora, bueno, estamos en una época en la que no se puede entrar a la playa, no se puede entrar a piscinas, pero también hay deportistas, también hay mujeres que entran a la playa, que entran al mar o a las piscinas, y a veces, o incluso algunas que van a entrenar. Ahora, los gimnasios están cerrados también ahora, pero se ha puesto un poco de moda que todas las chicas y todas las mujeres ahora entrenan en la casa, este, delante del televisor o delante de la computadora, y se quedan con la ropa interior húmeda o se quedan con la ropa de baño puesta. Se la secan al sol, dicen no, empiezan a hacer las cosas con la ropa de baño recién salidas de la piscina o del mar, y eso también es algo que deberíamos recomendarles. Apenas una mujer termina de entrenar, debe cambiarse de ropa interior. Apenas una mujer sale de la piscina o sale del mar, debe darse un duchazo también y cambiarse de ropa, no quedarse con la ropa húmeda, porque eso también podría favorecer una infección vaginal, evidentemente. Para culminar, Rodrigo, ¿qué podemos decir sobre los protectores íntimos? Que son, como dice la publicidad, de esos de uso diario, y también recurrir a los pañitos húmedos para realizar una limpieza de la zona en el trabajo o cuando uno está en una etapa de menstruación, utilizar estos pañitos húmedos para hacer la limpieza y los protectores diarios. Buenísima pregunta. Los protectores diarios idealmente deberían ser erradicados del uso de las mujeres. Hay algunos que incluso son un poco más irritantes que otros. Hay algunas pacientes que dicen, este protector yo no lo puedo usar porque me irrita, entonces tengo que usar este otro o este. Existen muchos métodos cuando una paciente está con la regla para protegerse. El mejor en pacientes que sufren de infecciones vaginales recurrentes es la copa menstrual. Es un método de protección cuando una paciente está menstruando, que no es muy promocionado. Algunas pacientes que nunca lo usaron o que no saben qué cosa es, lo encuentran muy incómodo, pero en general las pacientes que yo tengo que usan una copa menstrual tienen muy buenas experiencias, tienen muy buena tolerancia a este método para protegerse, y lo más importante, que es lo que estamos hablando, el tema que estamos tocando ahora, es que no les produce ni les genera mayor infección vaginal, al contrario, las protege, porque no hay una toalla, un protector que está ahí, que causa humedad, que aumenta la temperatura y que favorece todo esto que ya hemos repetido hasta el cansancio. Entonces, idealmente no usar protectores, ni toallas higiénicas, ni nada de eso, sino... Entonces, ¿qué uso? Bueno, existe una cosa que se llama las copas menstruales, que es un método buenísimo. A ver, acá hay una pregunta de parte del equipo, ¿eh? No voy a decir de quién. ¿A partir de qué edad? No, no voy a mentir, pero a mí me causa realmente, a quienes no hemos experimentado aún con la copa menstrual, un poquito de temor. ¿No duele? ¿A partir de qué edad se puede utilizar? Por favor, Rodrigo. Se puede utilizar desde la primera vez que una paciente le viene la regla. No necesita una paciente, y eso también es importante mencionarlo, no necesita una paciente haber tenido relaciones sexuales para ponerse una copa menstrual. Hay copas muy pequeñas que no transgreden este tejido de las pacientes que no han tenido relaciones sexuales todavía, que se llama el himen. Entonces una paciente con el himen intacto puede usar copas menstruales sin ningún problema. Y que además... entonces cualquier mujer que está menstruando podría usarlas. Hay que saber cómo usarlas, hay que saber qué copa usar. Hay tallas incluso, porque evidentemente una niña de 13 o 14 no usa la misma copa que una chica de 35 o de 38 años. Por supuesto. Entonces hay una asesoría ahí que hacer con el ginecólogo, ¿no? Para que él y a los padres también, eso. ¿No? Y evidentemente a los padres también, quitarles un poco el miedo, que es entendible. Por supuesto, por supuesto.
pero con la información yo creo que es lo mejor para quitarles el miedo, el temor de que una chica pequeña que no ha tenido relaciones todavía puede usar la copa menstrual, sí se puede. Y lo segundo que me preguntaste, que fueron los pañitos húmedos. Ajá. No está recomendado tampoco el uso de pañitos húmedos, sí, para la zona íntima. ¿Por qué? Porque estos pañitos íntimos tienen alcoholes, tienen perfumes, tienen cosas químicas que no le hacen ningún favor a la zona genital ni favorecen absolutamente nada a la limpieza de la zona genital. La zona genital se limpia con papel seco, luego de un baño, luego de una ducha. Así como tenemos una toalla para las manos, así como tenemos una toalla para la cara, una chica que tiene infecciones vaginales recurrentes debería tener una toalla también para la zona vulvar, para la zona genital, y que esa toalla sea usada solamente para secar la zona íntima. Pero no está recomendado el uso de toallitas húmedas tampoco. Y quiero solamente en 2 minutos mencionarte una recomendación más. ¿Listo? Que es la depilación. Okay, la depilación con cera, el rasurado, todos los tipos de depilación que las mujeres hacen, tampoco se recomienda mucho en pacientes que tienen infecciones vaginales recurrentes. Si una paciente con infecciones vaginales me dice: Rodrigo, quiero depilarme porque así es como lo que yo quiero, entonces la depilación láser es la recomendada, porque es la que menos transgrede la piel, la que menos irritación produce, la que menos infecciones vaginales podría producir. General. El rasurado, la depilación con cera y todas estas cosas que irritan un poco la piel de toda esa zona que es bien sensible, podrían promover más bien en una infección, en una paciente que tenga más infecciones vaginales. Perfecto, Rodrigo. La verdad es que nos ha quedado muy corto el tiempo. Seguramente te vamos a tener nuevamente por aquí en PBO Salud para absolver más dudas, y esperamos que en algún momento con consultas de la gente a través de las redes sociales y también por vía telefónica. Rodrigo Muñoz, ginecólogo. Hoy hemos hablado sobre las infecciones vaginales en la zona íntima de la mujer. Muchas gracias, Rodrigo. A ustedes, encantado. Bien, amigos, nosotros nos vamos a una breve pausa. Regresamos, por supuesto, con más aquí en PBO Salud. Vamos a hablar de psicología, del amor, de la pareja y sobre algunas terapias, ¿no?, que en algún momento son necesarias para tratar de construir, resolver los problemas y continuar con la familia. Regresamos con eso. CompuBailón está en CompuPalace. CompuBailón es una empresa formal que brinda soporte y servicio técnico a computadoras, laptops y tablets. Todo el mundo de Mac, Lenovo, HP, Dell, Acer, todas las PCs. Además, reparamos iPhone, Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola. Todos los smartphones. Solo CompuBailón te ofrece 6 meses de garantía y el mejor servicio postventa. CompuBailón está en el segundo piso de CompuPalace, en la www.compubailon.pe y en el WhatsApp 927-420-851. CompuBailón es la solución. Amigos, no se pueden perder PBO Campeonísimo, el show deportivo que verás toditita la tarde de 6 a 7 y media por Viva TV. Dura 90 minutos porque cada programa es un partido que nos jugamos junto a Puchungo Yáñez y Gustavo Peralta. Aquí en PBO Campeonísimo, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1, Mis Fuleras y la Champions.
solo por Viva TV y PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. ¿Qué es facilote? Pues no, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.pe. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil. Con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Seguimos aquí en PBO Salud, PBO Psicología. Este es un espacio justamente que hace falta, ¿no? En la televisión nacional para hablar sobre los problemas cotidianos, los problemas que existen en casa, los problemas que tenemos también en el trabajo, los problemas también de salud, por supuesto. Estamos en la señal de radio a nivel nacional y vía streaming a nivel mundial, por supuesto, 91.9 en la FM, streaming en www.pboradio.com, en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahora vamos a hablar sobre... los problemas de pareja, ¿no? Los problemas de pareja y las diferencias entre discutir y pelear. Cuando realmente es una pelea que amerita sentarse en la mesa y tomar una decisión o radical o no, y cuando realmente podemos superar una pequeña discusión. Nos acompaña el psicólogo especialista en terapia de pareja, Jorge Garioto Ocio. ¿Qué tal? Bienvenido a PBO Psicología. Muchas gracias por la invitación, Judy. Un gusto estar acá, especialmente con una persona como tú, que es todo un personaje. Un personaje de Tocache. De Tocache para el mundo. Si quieres, comenzamos antes, a hablar un poco. Antes dime, de pasar al tema, me gustó además la bienvenida. Sé que eres seguidor del programa, del noticiero. ¿Qué te parece si, mientras escuchamos el informe que tiene preparado para nosotros Sandrita Ramírez, conversamos justamente de desde cuándo nos sigues, Jorge, aquí en PBO? Vamos a escuchar el informe. Hace mucho. Las discusiones no son peleas. La mayoría de las discusiones se encienden debatiendo contra una opinión que nos adversa. Es decir, cuando se presentan dos perspectivas. Ponerse de acuerdo implica que uno de los dos pueda cambiar su punto de vista, o al menos entender cuál es la percepción del otro. Algunos lo llaman dar su brazo a torcer, por lo que abordar una discusión intentando cambiar al otro es prácticamente inútil. Una discusión se transforma en pelea en el momento en donde nos atacan los demonios y la ira gana la batalla. Descalificaciones severas, insultos, gritos y hasta las amenazas. Encontrar un límite es impedir que las discusiones entre dos personas enamoradas terminen en violencia verbal y física. Pero, ¿los que se pelean se aman? Suele pasar que cuando peleas o discutes con tu pareja, entre sí,
creen que pueden hacer por su lado lo que deseen cuando debería ser de todo lo contrario y tratar de solucionar sus problemas. Por tal motivo, se debería tomar en cuenta lo siguiente. 1. Transfórmate en una pareja emocionalmente inteligente. Practica todos los días que los buenos pensamientos superen a los malos pensamientos hacia tu compañero. De esta manera, la convivencia y la cotidianidad será exitosa. 2. Una pequeña payasada puede mitigar los efectos de una calurosa discusión. 3. Disfruta ante todo, tener una buena amistad con tu pareja. 4. Respalda las aspiraciones de tu media naranja y propicia que el soporte sea mutuo. Y 5. Más que intentar cambiar al otro, resulta más efectivo entender las diferencias esenciales que provocan el conflicto, aprender a vivir con esas diferencias, honrándolas y respetándolas. Aquí Jorge podría fácilmente hacer un símil entre la política y la relación amorosa, pero no hablemos de política, por favor, Jorge. Hablemos sobre la pareja y cómo resolver los problemas que se presentan en la pareja. Discutir y pelear, ¿cuál sería la diferencia? Para comenzar hay que entender que cuando tenemos una relación de pareja, por más que digamos pareja, que es algo nivelado, hablamos de dos personas completamente distintas y dos personas que vienen de dos realidades distintas. Cuando yo siento a mis pacientes, una pareja en consultorio, y lo tengo a él y la tengo a ella, digo, acá yo tengo por lo menos 6 personas. Uh-huh. Me quedan mirando, claro, tú, tus papás, tu tú papá. Y tus papás. ¿Ya? Y lo que tú has aprendido, porque es otra cosa que hay que entender siempre, hay que hacer un recuerdo. Nosotros somos lo que han formado desde pequeños en nosotros. Uh-huh. A veces una pareja me dice, no, mi hijita tiene 3 años, no se da cuenta. Sí, sí se da cuenta, Leo. Uh-huh. Sí, graba desde el vientre materno. Uh-huh. Incluso, para que tengamos una idea, cuando una persona, una mujer está embarazada y está en los 6 meses, así, tú le desnudas su vientre, le pones un tapetito, por ejemplo, una telita roja, y pasas una linterna, otra verde, pasas una linterna, y otra de repente creo que es azul o amarillo, pasas una linterna, y el bebé va a reaccionar ante uno de los colores, va a comenzar a patear. Uh-huh. Lo que quiere decir que ya percibe cosas, percibe uh-huh. emociones, percibe cambios de clima. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo, si crecemos en un ambiente donde hemos visto que nuestros papás discuten todo el día, aprendo que la discusión forma parte de la relación. Uh-huh. Si yo entiendo que mi papá a veces insulta a mi mamá, pero después la abraza, la besa, entonces yo pienso que, está bien. Que si me insultan, bueno, es parte de la relación. Uh-huh. Yo tengo parejas a las que les digo, bueno, ¿desde cuándo hay agresión verbal? Y me miran, ¿qué es agresión verbal, doctor? ¿Decirse lisuras? Ah, bueno, a cada rato, doctor. Entonces le digo, ¿cómo podemos diferenciar de cuando discuten, que es un intercambio de posiciones, a cuando peleamos, que es una agresión mutua? Es distinto. La pelea es una agresión. Uh-huh. O sea, si tú y yo fuéramos pareja, por ejemplo, queremos discutir sobre a dónde vamos a salir, uh-huh. y yo te digo, oye, tú sabes que yo soy de Callao, vamos a comernos un ceviche, tú dices, no, yo soy de Tocache, quiero comer un Juane. Entonces, ahí hay una discusión. Con el contador. ¿Ya? Pero si yo agarro y digo, oye, pero Juanes ya me tienen hartos tus Juanes, y hay una agresión. Y hay una pelea. Buen punto. Y al final terminamos diciendo, pero es que tú me provocaste, tú empezaste, y esa es la otra parte, ¿no? Uh-huh. No reconocemos nuestro error, nuestra metida de pata, nuestra falta de respeto al otro. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, ojo, sé que hay muchas chicas que están acá en el switcher. Chicas y chicos, ¿ya? Sí. Y obviamente algunos van a sentir que estoy hablando de ropa colgada, no ropa tendida. Entonces, cuidado, que está tocando pieles. Afuera me preguntan. ¿Ya? Entonces, regresando al punto, aprendemos a pelear desde chicos. Uh-huh. Aprendemos a pelear porque vemos que nuestros papás pelean. Uh-huh. Que nuestros papás discuten, que no las palabras de amor, de mi amor, gordita, chanchito, se mezclan con mentadas de madre, con uh-huh. lisuras, etc. Y a veces podemos llegar a la agresión. Porque la agresión, cuando nosotros decimos, me ha puesto la mano encima, es porque ya hemos ido avanzando en la escala de agresión. Cuando nosotros somos enamoraditos, parejas, y salimos con alguien, no podemos permitirnos una grosería, no podemos permitirnos una lisura. Llegamos tarde y me sueltan un ajo y una cebolla porque llegué tarde. No, espérate, está bien, llegué tarde, pero a mí no me puedes hablar así. No, si tú quieres hablarle así, quieres gritarle a tu perro, gritarle a tu perro, pero yo no. Y en el caso de las mujercitas tienen que aprender a decir, no, papi, no. Te has equivocado.
jalaste el curso, yo no soy esa. Y uno tiene que aprender porque si desde... Estoy hablando en serio. Esa cámara. Sí. Mira, pero si desde ese momento de la primera agresión, de la primera palabrota, consentimos, entonces ya después lo demás le hemos dado licencia. Así, a ver, por ejemplo, es muy común en personas más jóvenes, ya, me meto en el saco, en personas de mi edad de repente, ¿no? Que utilizamos algunas lisuras como parte de nuestro lenguaje informal, en casa o con los amigos. ¿Qué pasa cuando lo normalizamos y ya lo utilizamos con la pareja? ¿Debemos tomarlo como normal o hay que analizar también la intención o el contexto en el que se da? A ver, yo te voy a dar un ejemplo. En tu tierra se toma mucha cerveza, ¿no? Pero cuando toman entre amigos ustedes, se sirven un vaso de cerveza, toman y la espuma la botan. Claro. Pero si tú estás con tu pareja en tu casa, ¿te gustaría que tu pareja tome y haga esto y te pase el vaso? Uh-huh. Entonces tú me vas a decir, ¿dónde está el romanticismo ahí? Claro. No tenemos que perder el sitio donde estamos. Uh-huh. ¿Ya? Hay parejas que, por ejemplo, salen y quieren irse a tener un momento íntimo. Uh-huh. ¿Ya? Y termina el momento íntimo y de repente, qué sé yo, alguno de ellos se va al baño o agarra el celular para ver el WhatsApp. Si la otra persona te dice, oye, estás haciendo tonterías, pero con una palabra más fuerte, yo digo, pero acabas de terminar de tener intimidad con ella y le hablas así. No, pero es que somos amigos, doctor. No. Amigo es una cosa. Uh-huh. Y mira, yo soy chalaco. Uh-huh. Pero yo a mi esposa, lo más fuerte que le puedo decir es qué jodida eres. Uh-huh. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque alguna vez le digo, ya pues te vas probando 16 pares de zapatos, escoge uno, pues no. Qué jodida eres. Ahí está, esa es toda la frase. Pero más de eso, no. Ahora, dejemos por un momento el tema de, por ejemplo, la grosería. Lo verbal o la grosería. Y hablemos sobre actitudes que pueden herir. Por ejemplo, el poco interés de la pareja en los problemas de la pareja. Y que genere esto una situación de enfriamiento en la relación o de distanciamiento y que finalmente esa comunicación o ese lazo deje de sentirse. Esta es una discusión o cuando llegue el momento de hablar, eso termina en una pelea y por supuesto en el final de una relación. Claro. Mira, qué interesante porque si tú te das cuenta, empiezas por decirme si la falta de atención a la pareja, si la falta de palabras agradables, pues, por ejemplo, no, yo sí le digo, siempre le digo a mis pacientes, a tu pareja tú tienes que decirle todos los días qué bonita estás y tienes que decirle te amo. Es un autoentrenamiento, tenemos que entrenarnos a eso, ¿no? Pero tú pasas de ahí y me dices, ¿y puede terminar en eso una discusión, una pelea? Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque a veces cometemos el error, y ahí sí, mucho los hombres, los varones, de percibir, de creer, de preconcebir, de que como ya alguna vez te dije que eres bonita, hermosa, bella y que te amo suficiente. Ya no, ya te lo claro, dije una o vez. O regalos, ya, ¿no? Ya se sobreentiende, me dicen. ¿Cómo se sobreentiende? O sea, se sobreentiende también, pues, hijito, que estás vivo, entonces no respires, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos que aprender a entender a la otra persona. Hay algo que se llama empatía. Uh-huh. ¿Ya? Y si yo a mi pareja le digo, qué bonita estás, me encanta hoy día, no sé, tu peinado, ¿ya? Y veo una reacción positiva, si yo amo a esa persona, si yo la quiero, entonces digo, ok, le estoy dando donde está bien. Vamos a aumentar ese estímulo, vamos a darle por ese lado, porque le gusta. Tengo pacientes mujeres, por ejemplo, que dan a luz y se quedan gorditas. Uh-huh. Entonces viene, me siento mal, he cambiado, etcétera, y yo le digo a él, deja de decirle gorda. Pero no le decir flaca, pero doctor, tampoco le diga flaca, dile mi amor, dile belleza, dile mami, pero deja de decirle gorda, porque la estás molestando, uh-huh. Le estás dando sobre lo que ella le molesta, que haga su tratamiento y todo, pero deja de molestarla. Uh-huh. Y háblale bonito. Uh-huh. ¿Ya? En el caso de las mujeres también, a veces son toscas, ¿no? ¿Por qué? Porque ven pues que el hombre se saluda con el amigo y, ¿cómo estás, compadre? Etcétera. Entonces la mujer se viene y pum, le da un manazo al marido. Uh-huh. O a la pareja. Y yo le digo, ¿por qué haces eso? Uh-huh. No, es que él está acostumbrado, pero tú eres su pareja. Entonces el ámbito de la pareja, el lugar, el espacio, el contexto relacional de la pareja, es un contexto que tenemos que construir.
Es como vas a dar a luz un bebé y ¿qué? ¿Dónde lo haces dormir? ¿Al costado de tu cama, en una cajita de cartón? ¿No le preparas una habitación a tu bebé? Y si va a ser mujercita, ¿no pones todo de rosado y qué sé yo, los muñecos que están de moda? Y si es hombrecito, ¿no pones todo de repente de azulito o de otro color? Igual, la relación amorosa es un bebé al que esperamos por mucho tiempo. Cada vez que entran en crisis, yo les digo, tanto que buscaste, tanto que esperaste, y ahora tú eres el que estás destruyendo la relación. Y cuando me refiero a tú, es él o ella. ¿Ya? Claro, por supuesto. Entonces, ¿por qué no construimos la relación? O sea, cuando no la construimos, ¿qué es? Vienen las discusiones, las discrepancias. Y ahí es donde es importante el conocimiento mutuo, el saber qué te gusta, qué me gusta a mí, en qué compartimos, en qué no compartimos, en qué nos agrada, qué no nos agrada, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuántos hombres hay, somos, de los que nos gusta ver el fútbol? ¿Ya? Qué curioso, pues el día que estoy viendo la Champions, tú quieres limpiar la casa. Entonces, pero estoy viendo la Champions. Ay, pero ayúdame, voy a limpiar la casa. Entonces, pero estoy viendo la Champions. Yo le digo a ella, cámbiame el horario de la limpieza. Y a él le digo, cuando termine tu partido, te paras y dices, ya estoy listo, te ayudo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En o la cuál previa. Es mi función en la casa, ¿no? En o la... sea, a mí que me tocaba, y ya, te lo recuerdo, bueno, que debería saberlo, y ya. O pero, coordinar el horario, ¿no? Pero, Judy, no es mal, y yo se lo digo a mis pacientes, me pegas post-it por todas partes para que te acuerdes. En la frente. No, en la refrigeradora, en la puerta del cuarto, en el baño, en el espejo. Pero es cierto, ¿ah? También eso puede sonar ¿alguna poco... vez, alguna vez un profesional me dijo, creo que también en este, aquí en este espacio, un psicólogo amigo mío, hablaba de dejar la toalla mojada sobre la cama. Ah. Me decía, ¿es motivo para pelear? Esa manía seguramente no la va a cambiar, pero vamos, no te cuesta nada levantar la toalla a él o a ella mojada de la cama. Realmente no cuesta nada. ¿Cuál es el problema con la toalla mojada? Si esto es un vaso, si este celular es un vaso, y acá tienes la toalla mojada, acá tienes el piso mojado, acá tienes el papel que no botas, acá dejas el vaso que no lava, va sumando. Entonces llega un momento en que el hombre, pues, qué sé yo, no lava el plato y la mujer revienta. ¿Y por qué revienta? Dice, pero por un plato. Es que no es un plato, pues. Acumúlame todito esto ya. Eso es cierto, claro, pero eso es cierto. Pero si realmente es la toalla mojada, nada más, o un solo plato, creo que también podríamos ser un poquito más tolerantes. Ahora, salvo, ¿no? Salvo que sea. ¿Qué es lo otro que pasa? Y por eso te decía al comienzo, tú juntas a dos y son seis, ya. Que cuando tienes al jovencito o a la jovencita que deja la toalla mojada, es porque seguro pues que su mami se la recogía y la atendía. Pero la mami no está en la cama, no está en el cuarto, no está en la habitación, no está en esa pareja. ¿Ya? ¿Tú puedes creer que yo he conocido pacientes que la mamá tenía que llegar temprano a la casa de los esposos a prepararle el milo al hijo? No. No, no me lo bueno, imagino. Pues ahí lo tengo registrado, no va el nombre ni apellido. ¿Ya? Pero sí, o sea, es que si yo no iba a hacer el milo, doctor, su esposa no se lo iba a hacer, digo, señora. Reclame Milo, dice Milo, te hace grande su hijo hace rato que es grande, le digo, ya déjele de darle Milo. ¿También asistía la suegra? La llamé. Ah, ok. La llamé porque si la psicología a veces funciona como cirugía, hay que extirpar el tumor. Entonces yo tengo que decir, no. ¡Qué duro! Aunque suene duro. Mira, Judy, si yo tengo un prestigio y si tengo muchos pacientes, algo que la gente dice el doctor Gariboto es que el doctor Gariboto es frontal, directo y veraz. No, yo suelo usar una frase. A mí me pagan mis honorarios por hacer bien el trabajo, no por caerles bien. O por resolverlos, ¿no es cierto? Lo que busco siempre digo, lo que busco es que retomen el camino a la búsqueda de la felicidad. Cada uno tiene su propia felicidad. Regresemos ahí, se me han desviado. Vayamos por dónde. ¿Qué cosa te hace feliz a ti? Tal vez no es lo mismo que a mí, pero yo soy tu psicólogo, yo no soy quien te va a imponer criterios. Exactamente. ¿Ya? Y en ese sentido tengo que buscar. Pero... si me vienes a decir, no, es que su mamá para meter a casa, que es su mamá, y tráeme a la mamá. Que venga tu mamá, que pague su consulta y que venga, vamos a hablar. Pero vamos a decir, a ver señora, ¿qué cosa piensa? Y muchas veces me pasa, lo que pasa, doctor, es que yo he visto, señora, ¿cuántas familias ha formado usted? ¿Cuántas parejas ha asesorado usted? Bueno, mi sobrina, mi sobrino, mi hijita, mi hijito, cuatro. Y a esos cuatro, ¿cuántos son exitosamente parejas? O sea, son felices. Bueno, todos tienen problemas, pues, señor. Yo ya pasé más de 2.000 casos y el 80% están bien, entonces yo creo que le gané. Así que, por favor, colabora. A ver, ¿qué le parece, señor Gariboto, si nos vamos a una breve pausa y regresamos ¿Cómo no? para hablar no solamente de esos problemas
Me gustó cómo abordó usted el problema de no son dos, son seis quienes llegan al consultorio. Podríamos denominar, ¿no?, que hay un problema con las familias de origen de cada uno, correcto, y con correcto. Los problemas que cargan, las manías que cargan. Pero también existen otros problemas. Exacto. El dinero, el trabajo, la carrera, los amigos, los celos, el ego, el autoestima, los hijos, las tareas domésticas también, que hemos hablado un poco aquí. Entonces, muchos temas de los cuales hablar, y con eso regresamos después de la pausa. Correcto. ¿Necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio? Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigue el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento, sin penalidades. Presta Club, juntos creamos progreso. Disfruta de la mejor parrilla argentina en el rincón de siempre. La tradición gaucha que tú conoces en el corazón de Barranco. Carnes, mollejas, chorizos, provoletas, vinos y los más ricos postres. Visítanos en Avenida Nicolás de Piérola 215, Barranco. Haz tu reserva llamando al 488-7794 o escribinos un correo a reservas@elrincondesiempre.p. El Rincón de Siempre. Tradición gaucha en carnes y parrillas. Carolina Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. Ya abrimos. Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias. Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.pe y lo recibirás en la comodidad de tu casa. El smartphone, celular o móvil que tú quieres para ti, lo encuentras como siempre al mejor precio, solo en CompuPalas, a 2 cuadras del Óvalo de Miraflores. Ahí encontrarás iPhones 11 y Pro, Google Pixels, los últimos Samsung Galaxy, Huawei P30, Xiaomi Mix, Motorola, LG y muchos más. Visita CompuPalas y consigue hoy el smartphone de tus sueños. Rosa ya hace delivery, ha logrado crecer y ahora Mateo ya puede pedir un préstamo para otra mototaxi. En Caja Sullana sabemos que nuestros clientes crecen gracias a nuestro apoyo y que nosotros crecemos con ellos. Estamos juntos en esta. Somos gente como tú, ayudando a gente como tú. Caja Sullana, juntos, lo extraordinario es posible. Amigos, no se pueden perder BBO Campeonísimo, el show deportivo que verás toditita las tardes de 6 a 7 y media por Viva TV. Dura 90 minutos porque cada programa es un partido que nos jugamos junto a Puchungo Yáñez y Gustavo Peralta. Aquí en BBO Campeonísimo, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1, mis fuleras y la Champions. Solo por Viva TV y BBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Arranca tu día con el magazín más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por BBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en BBO por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Thank you.
seguimos aquí en PBO Salud, PBO Psicología, por supuesto, en la señal de radio 91.9 de la FM, video streaming también, por supuesto, a través de nuestra página web www.pboradio.com y en las redes sociales, en todas las plataformas, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube también, por supuesto. Estamos con Jorge Gariboto, él es psicólogo especialista en terapia de pareja. Hablamos de los problemas con la familia de origen de cada persona o de las tareas de la casa, pero por favor, hablemos de los problemas del dinero en la pareja. A ver, cuando uno lleva el curso para ser el terapeuta de pareja, lo importante es la economía. Porque a veces uno comete el error, bueno, si van a convivir y no van a ser todavía un hogar hecho y derecho, o sea, no están pensando en tener hijos y todo lo demás, entonces sí es bueno llevar las economías por separado. Y de repente tener un fondo común donde cada uno aporte una cantidad proporcional a sus ingresos para más adelante tener, por ejemplo, un departamento propio. Pero cuando ya queremos constituir familia, ya queremos tener niños, sea que nos casemos o no, sí es bueno que los ingresos se transparenten, ¿ya? Saber cuánto ingresa ella, cuánto ingresa él, cuánto sumamos y si este ingreso tiene desviaciones. Porque a veces es que yo le paso una plata mensual a mi mamá y ella le pasa una plata mensual a su hermanito y esas cosas. Entonces tenemos un presupuesto que va a tener ingresos y salidas para poder saber qué cosa hacemos, qué cosa no. Porque el problema está cuando no transparentamos, no decimos lo que hay y comienzan a haber salidas, vamos a decirlo así, fuga de capital. ¿Ya? Entonces, muchas veces tenemos, vamos a cambiar el comedor, que está medio machacado, viejito, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, podemos ver, tal comedor, 3.000 soles. Y luego se miran, ¿cómo es? No, es que lo compramos, no, pero pues, ¿cómo es? Porque si vamos a comprarlo con mi tarjeta, quiere decir que yo lo voy a pagar y tú cuánto vas a poner. Entonces tenemos que sincerar. Y llevar un registro, ¿no? Exacto, porque de repente digo, ya, voy a pagarlo en tantas cuotas y me sale, qué sé yo, 300 soles mensuales. Son 300 menos de lo mío, ¿ya? Ese dinero a ti te beneficia, entonces tú tienes que apoyarme en otra cosa. No, tú sabes que no tengo porque yo tengo que ayudar a mi mamá, entonces compremos algo de menos de 3.000. Pues, claro. ¿Ya? Esas discusiones se suelen dar muy seguido por el mal manejo económico. Ahora, hay un defecto, ¿no? Que es mejor cada uno maneja su plata, eso está mal. ¿Y por qué quiere cada uno manejar su plata? Para poder tener su independencia, pero el problema está que cuando yo estoy mal, te pido prestado a ti. Y cuando tú estás mal, me pides prestado a mí. Y además que podría ser contradictorio porque si ambos tienen un objetivo en común, por ejemplo, darle una educación de calidad, entre comillas, ¿no? Porque a veces eso finalmente puede definirse por otro tipo de factores, o la compra de un carro que emociona, ilusiona a los dos. ¿Cómo manejar tus cuentas de forma independiente si es algo que ilusiona y emociona a los dos? Un departamento, por ejemplo. Que justamente hay esto que se llama transparencia. Entonces, mira, si nosotros vamos a ser pareja, vamos poco a vivir frecuente juntos, últimamente, ¿no? Pero es que eso está mal, porque yo suelo decirle a mis pacientes algo que puede sonar un poco jocoso, que es lo siguiente, ¿no? Cuando tengo pacientes mujeres y se demoran en contarme las cosas, es lo que pasa, doctores, que esto, mira, ¿tú te vas al ginecólogo? Sí, claro, doctor. ¿Y te vas con el ginecólogo? Sí, doctor. Y tú te desnudas con el ginecólogo, sí, doctor. Yo no te estoy pidiendo eso, solamente desnúdame tu alma, solamente transparéntame lo que tienes adentro. Entonces, a eso le digo, ¿no? Tú con tu pareja puedes desnudar tus gustos, apetitos, todo, pero te cuesta desnudar lo otro, que es el yo interior. Y a él también hay que decirle, cuenta qué cosas has tenido, qué cosas no has tenido, si ayudas o no ayudas acá, cuánto ingresas, si tienes cachuelos, si te pago un bono extra, si estás metido en algún otro negocio, cuenta. Pero es que, doctor, si yo le cuento, ella va a querer apropiarse de todo. ¿Quién te ha dicho eso? O sea, es tu supuesto. ¿Eso no? ¿Quién dice? Muchas veces el hombre. Ajá. Si yo le cuento todo lo que ingreso, porque yo tengo mi sueldo, doctor, pero... O no le tengo que dar explicaciones. Es otra, ¿no? Que he escuchado por ahí. Pero si vivimos juntos, somos pareja. Entonces, ¿dónde está el...? ¿En quién más puedo confiar si no es en ti, claro, no? O eres mi roommate. Entonces, si eres mi roommate, no te tengo que contar pues, qué hago con mi plata, ¿no? Claro. Pero si somos pareja, tenemos que conversar. Ahora, tampoco se trata de que uno de los dos le diga, mira, esto es lo que yo ingreso.
Claro, claro. Y que la otra persona diga, ya, entonces yo necesito esto para acá. No, espérate, espérate, te estoy contando cuánto ingresas. No, que dispongas. Cuéntame tú cuánto ingresas. Vamos a ver un fondo en común y ahí dispongamos. Claro. Y organicemos los gastos, como tú decías, ¿no? Queremos comprarnos un carro. Claro, ¿ya? Claro, claro. Entonces, ese es otro problema. A veces he tenido pacientes que vamos a comprarnos un carro, pero hemos tenido una súper pelea. ¿Por qué? Porque ella quiere una camioneta, una SUV, ¿ya? Y está bien, pues una camioneta, claro, para que paseen a la familia, qué sé yo, ¿no? Claro. Una Mitsubishi, una Toyota. Pero él quiere un Mercedes. Ah, en el Mercedes no entra el perro, yo quiero llevar a mi perro, caracho, el engreído. No, y lo que peor te dice, ¿dónde viven ustedes? En tal barrio. ¿Y qué hace el Mercedes en ese barrio? O sea, como que es una lágrima, ¿no? Entonces, un poco de sentido común. Lo van a robar en la puerta de tu casa. Entonces, eso es lo que dice, sentido común. Uh-huh. ¿Ya? Porque, ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces se ve que la gente le roba un Rolex? No es Rolex, es sí, Seiko, sí, ¿ya? Los, y yo digo, ¿pero por los qué, malditos del Rolex? ¿Por qué caminas para ir al supermercado con un Rolex de $5,000? Claro. O sea, no, lo ideal no es que te lo quiten, no, pero, no, pero, o sea, digamos, pero por eso digo, el sentido en común. Lima, ponte el Rolex cuando vayas a un matrimonio, una cena, claro, importante, un evento, ¿no? Claro, claro. Pero si no, no, entonces, sí, el dinero es un factor que genera pelea, uh-huh, más que discusión. Empieza por una discusión que es muy chiquita, uh-huh, y termina en una gran pelea, ¿ya? Donde te dicen que eres una tacaña, una despilfarradora y viceversa, ¿no? Uh-huh, que a ti te gusta, uh-huh, la plata, que tú para esto sí, para esto que no. Que no sabes cuidar la plata, por de la eso casa. Te decía yo, hay que sacar a la familia, porque a veces aparece la mamá que dice, ¿qué ha pasado, hijito? Oh, mamá, que este, el sueldo, pero ¿por qué va a disponer ella de tu plata, hijito? Porque mira, nosotros... Yo te lo cuido. No, yo, nosotros te hemos pagado tu universidad, colegio, en pocas palabras, es hora que devuelvas. A ella no, a nosotros. Y se genera un conflicto. Y a ella le dice exactamente lo mismo. Es más, no vamos a casar, ya, no vamos a casar. Tal iglesia y la familia muchas veces la familia de ella dice, ¿esa iglesia? No, la otra, que es más bonita, más grande, más importante. Ya, ¿dónde va a ser la fiesta? Cuando yo les digo, ¿pero fiesta? ¿Tienen para la fiesta usted? No, que me han ofrecido un crédito. ¿Te vas a endeudar por una fiesta? Que va a ser motivo de una pelea y probablemente no, para un divorcio. ¿Cuánto te vas a endeudar? ¿50,000, 60,000, 100,000 soles? Para que la gente coma y tome a tus anchas y todo lo demás. Y te juro que todos los regalos que vas a recibir no compensan, ¿no? Vas a vender un montón de licuadoras porque no compensa. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que yo siempre les digo, cuando piensen en casarse o en convivir permanentemente, pidan una terapia de preparación. Que puede durar 6 meses a un año, donde lo que hacemos es entrenarlos a que aprendan a dialogar, porque ese es un detalle, ¿no? Ah, no lo sabía, o sea, es recomendable, digamos, acudir a una terapia de pareja, incluso cuando no haya, no exista, pelea, no se evidencie ninguna discusión o pelea. No, porque, pues, mira, va a pasar algo muy sencillo, ¿ya? Hay algo que se llama el síndrome del miedo a la felicidad. ¿Y qué es el síndrome del miedo a la felicidad? Imaginémonos tú, Judicita, uh-huh, conoces un chico muy bueno, por fin dices, uh-huh, me saqué la tinca, el hombre, claro, es bueno, decente, pues, trabajador, tiene título, ha ahorrado plata, qué sé yo. Es lo, entonces, que yo creo, además de mi enamorado. ¿Ya? Me parece bien. Ok, entonces, ¿qué sucede? Que si tú y él se quieren casar, quieren formalizar, algo va a pasar acá, que, uh-huh, es que voy a comenzar a tener miedo. ¿Será cierto? ¿Y si pasa algo? Uh-huh. ¿Y si se desarma? Entonces, eso se llama el miedo a la felicidad. Uh-huh. Y lo tenemos mucho los peruanos, uh-huh, no las creemos. Uh-huh. Entonces yo digo, vengan a terapia. ¿Por qué? Porque van a comenzar a estresarse antes, uh-huh, del matrimonio. Van a levantar los niveles de estrés y de ansiedad. Hay que aprender a controlar y saber de dónde viene. Uh-huh. ¿Y por qué viene? Porque de chiquita, pues, cuando fastidiabas mucho, tu mamá te decía, a ver, pues, a ver si encuentras un hombre que te aguante. Y te lo repetían. Esa es muy común. Realmente mi mamita que me está viendo, seguramente ya sabe, y siempre bromeamos con el tema, ¿ya? Pero sí, efectivamente, esa es pero, una frase pero en tu muy caso, común. Yo, te la yo dijeron no, yo, que es. Yo no también. Te conozco, no hablo de tu mamita, pero lo tengo en ah, no, yo sí, mamita, un saludo. Yo lo ¿quién tengo te con... va a aguantar, Judy, con ese carácter? No, mamita, con mi ya, carácter, pero todo bien. Eso lo repiten en NBC. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que se le queda grabado. Hay hombres también que le dicen, a ver, pues, si te consigues a alguien que te aguante, ¿no? A ver si que alguien que te atienda como yo, alguien que te dé todo. Entonces, cuando van avanzando a la primera situación difícil, se enciende el chip que te dice, no, no es, no la vas a poder lograr. Se viene todo abajo, o sea, el hecatombe, qué sé yo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que hay que ir a la terapia. La terapia quiere decir reparar.
Entonces es ayudarnos a arreglar las cosas, a mejorar el diálogo y todas esas cosas que nos permiten a nosotros enrumbar hacia la felicidad a la que tenemos derecho. O sea, no hemos nacido para sufrir, hemos nacido para ser felices. Hemos nacido para triunfar en la vida. ¿Ya? Entonces, todo eso lo conseguimos conociéndonos mutuamente por medio de un facilitador que es el terapeuta, ¿ya? Que ayuda a ver qué cosas piensas tú de esto, tú qué piensas de esto. Y a veces descubren cosas que no entendían. O sea, por ejemplo, puede tener contigo mucho tiempo, con amor lindo, te quiere, hasta que un día en terapia yo le digo, a ver, ¿te incomoda alguna cosa del pasado de ella? Fulano de tal. Y tú abres los ojos, fulano de tal, pero no lo veo hace siglos. Pero, no sé, alguna vez me dijiste que fue el amor de tu vida. No, pero te lo dije cuando recién te conocí. Ya, lo dejaste marcado. Trabajemos eso, digo, flaco, trabajemos eso. Trabajemos un fantasma, vamos a borrar el fantasma, vamos a exorcizarlo. Y en el caso de las chicas también, a veces, ¿no? ¿Como cuál? A ver. Tu prima tal, le dices a él. Y la prima tal, que no la ve, pues hace 15 años ha regresado a Estados Unidos, está hecho un mujerón. ¿Ya? Entonces, cuando y la sacas a pasear. Lo abraza y lo ves y la clave. Y la sacas a conocer Lima, Barranco, así. ¿Cómo es eso? Sí, pero tú quieres llegar a Barranco, pero desde arriba, para que conozca cómo es la caída. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, señor Arivoto. Todas esas cosas son las que hay que ir trabajando, conversando. Y al final, cuando yo les digo, ya están listos, muchachos, ahora sí pueden ir tranquilos, la van a pasar bien. Uf, la felicidad brota con facilidad porque ya se conocen. Uh-huh, ya, uh-huh. ¿Qué son? Son amigos, son compinches, son cómplices, son compadres, son brothers, como dicen los chicos. Ya, entonces, ya hasta cuando, por ejemplo, cuando yo busco a mi esposo en una reunión, nos reímos, o sea, metemos bromas juntos. La gente dice, ¿no? Ahí viene Coco y Ana Lucía, hay que tener cuidado porque van a buscar a quién lo agarran de punto. De punto, claro, ¿ya? Por supuesto. Y, pero si tú la conoces a mi esposa, que está en el otro lado, acá, mi esposa cuando me conoció, no era bromista, no era de chistes. Y yo comencé a descubrir, le digo, tú tienes una buena vena para broma, así que aprovechemos para que te distraigas, te diviertas y la pases bien. Y aparte digo, o sea, hay gente que se burla de ti, no deja que se burle. Devolverle la tortilla. Entonces, de eso se trata. A ver, hablemos ahora del trabajo o la carrera, ¿no? Algunos tienen algún objetivo particular y que cuando llegó la pareja se interrumpió, pero que luego tiene que ser retomado, ¿no? Pero a ver, una maestría, un diplomado o el trabajo de los sueños que acapara más allá de las 8 horas, está todo el día en gerencia y no llega a casa. O contesta el teléfono todo el día en casa. A ver, ahí hay diferentes cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú estabas estudiando una carrera, ¿no? Ibas a terminar de sacar, qué sé yo, tu diplomado, tu posgrado. O ibas a salir fuera del país. Ya. Y te enamoraste, tienes que saber qué cosa vas a perder. Ya, tú no puedes decir, no, tú me quitaste eso. No, tú no me quitaste, tú decidiste estar con él. Y si tú decidiste estar con él, tú decidiste, bueno, esto lo dejo para más tarde. O sea, no le eches la culpa, porque es tu decisión. Has puesto en una balanza. Quiero estar con él, quiero vivir mi romance, quiero vivir mi amor, pero tengo este tema de mi estudio. Entonces tú agarras y dices, ok, yo estoy dejando una cosa por la otra. Entonces más adelante yo no puedo reclamarle, no le puedo decir, no, es que por ti dejé esto. No, nadie te obligó, ¿ya? Otra cosa es cuando sí te obligan, cuando te dicen, deja eso por mí, entonces tú tienes que decirle, fíjate lo que me estás pidiendo. Después, si yo más adelante me siento mal, te lo voy a decir. Eso es ser transparente, eso es ser transparente. O sea, saber decirle a la persona qué quiero, qué espero, qué pienso, y por lo tanto, que estoy dispuesto a dar por ti. ¿No? Porque tampoco es, nos queremos y punto. Hay muchas cosas que vamos a hacer, vamos a salir de nuestro confort, vamos a hacer una casa donde de repente nuestros papás nos atienden. Vamos a quitarle tiempo a nuestras amistades. Entonces, lo otro que es el tiempo de trabajo es algo que también hay que conversar. Es otra economía. Así como la economía del dinero es una, la economía del tiempo es otra. Hay que conversar. ¿Vas a poder dedicarme tiempo? ¿Vas a poder hacer esto, aquello? ¿Vamos a poder organizarnos? Hay que tomarnos tiempos de descanso, tiempos compartidos, etcétera, etcétera, etcétera. Que te apoye, ¿no? Incluso también, por ejemplo, si han decidido que ambos continúan con sus carreras, pero se aman, no interrumpen nada, pero después cuando ya no puedes con todo, es importante también o sacrificar, como usted bien lo ha dicho,
o apoyar. Así es, así es. ¿No es cierto? Hablemos de los hijos ahora. Hablemos de los hijos. ¿Causan discusiones y peleas los hijos? ¿Podemos hacer una pausa? Vamos a cerrar en breve. ¿Le parece si hablamos rapidito de los hijos o tiene una urgencia? Una urgencia. Una urgencia. ¿Qué le parece si nos vamos en... regresamos rapidito? A ver, ¿me confirman? Me confirman en un momento nada más. Ya. Sí, sí. Ok, regresamos en breve. Regresamos rápidamente. Bailón está en Compu Palace. Compu Bailón es una empresa formal que brinda soporte y servicio técnico a computadoras, laptops y tablets. Todo el mundo de Mac, Lenovo, HP, Dell, Acer, todas las PCs. Además reparamos iPhone, Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola. Todos los smartphones. Solo Compu Bailón te ofrece 6 meses de garantía y el mejor servicio postventa. Compu Bailón está en el segundo piso de Compu Palace, en la www.compubailon.pe y en el WhatsApp 927-420-851. Compu Bailón es la solución. ¿Necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio? Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigue el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento. Sin penalidades. Presta Club. Juntos creamos progreso. Amigos, no se pueden perder BBO Campeonísimo, el show deportivo que verás toditita las tardes de 6 a 7 y media por Viva TV. Dura 90 minutos porque cada programa es un partido que nos jugamos junto a Puchungo Yáñez y Gustavo Peralta. Aquí en BBO Campeonísimo, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1, mis fuleras y la Champions. Solo por Viva TV y BBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. ¿Qué pasa si la magia se acabó? Si a la distancia las cosas no funcionan. ¿Qué pasa si el lugar para hacer realidad tus sueños es una que no esperabas? En la Universidad César Vallejo entendemos lo importante que es para ti salir adelante. Por eso hemos adaptado nuestras formas de enseñanza a tus necesidades de aprendizaje. Con la mejor plataforma tecnológica y con condiciones académicas y económicas que valoran tu esfuerzo. Estamos aquí, ahora más que nunca, para ayudarte a salir adelante. Universidad César Vallejo. Educación más allá de las aulas. Examen de admisión 21 de febrero. Acércate a tus sueños con Maserati. Ahora tú también puedes tener una... Muy bien, seguimos aquí en BBO Salud, BBO Psicología. No ha pasado nada, el señor Jorge Coco, como le dicen de cariño, Gariboto está con nosotros, todo bien. Y vamos a hablar ahora sobre los hijos. Los hijos son lo mejor que le puede pasar a una pareja, pero sí. ¿Causan discusiones y peleas? Sí, sí causan discusiones y peleas, empezando si quieres del mismo hecho de que cuando los vamos a tener, si los queremos tener, si no los queremos tener. Uh-huh. Todo como, así como tenemos que ponernos de acuerdo en los gastos, tenemos que ponernos de acuerdo en los tiempos, tenemos también que ponernos de acuerdo en si queremos o no tener hijos y cuántos queremos tener. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, lo otro también, por ejemplo, ya, ok, te embarazaste, ya, vamos a tener al bebé. No fue planeado, digamos, ya. Vamos a decir que no fue planeado, pero mantengamos al margen a las familias. Uh-huh. Podemos comunicar, a veces la mamá de ella va a querer estar muy presente, mi hijita, qué sé yo. Y la otra señora quiere ver a su nieto o a su nieta. Entonces ahí es mejor sentarnos en una especie de consejo familiar y decir claramente lo que ya hemos conversado, lo hemos hablado antes, hemos dicho, vamos a hacer eso acá, ya. Y los exponemos. Claro. Y los exponemos en conjunto y decimos los dos como pareja que estamos de acuerdo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque incluso viene hasta la elección del nombre, que es una gran pelea. ¿Se puede presentar una discusión por el nombre o una pelea? Judith,
Las he tenido en consultorio. No lo puedo creer. Las he tenido, la otra vez le contaba a Tatiana el hecho de que un paciente mío, su pareja se embaraza, ya él quería ponerle Ernesto, viene la familia de ella y se tiene que llamarse Valentino, el hombre se va de viaje al sur, a Tacna, regresa justo para el baby shower porque se fue como dos semanas, y cuando va a ver el baby shower, buscaba, pero Ernesto, no encontraba, y en eso ve a sus cuñadas entrando a un sitio donde decía, bienvenido Valentino. Me muero. Nació el niño y él me dijo, no sé qué hacer, cálmate, le digo, lo que vas a hacer es, te vas al parto, estás en el parto y cuando tengas la huella plantar, te vas a la clínica abajo en la RENIC y lo registras con el nombre. Llega la familia de ella y la pulserita decía Ernesto, segundo pleito. Ya. Entonces ahí sí me pidieron intervenir, dije, ya, vénganse todos a la casa y a ver, vamos a acomodarnos en la sala porque mi consultorio es más chico. Y les expliqué, este niño es de ellos dos, de ellos dos, de la pareja. Ustedes dos son parte de, pero no toman decisiones. Por supuesto. ¿Ya? Y eso es problema. Entonces, ahora, la crianza, muy importante. Seguramente la crianza es un tema que podamos abordar no solamente en un par de minutos que nos quedan, sino en todo un programa completo. Me pareció sumamente importante, y lo repito para que se nos quede acá en la última frase del programa, exponer juntos lo previamente acordado. Correcto. Qué importante, ¿no? Sí. Jorge, agradezco su presencia aquí en el programa, en PBO Salud, PBO Psicología. Coco, perdón. En breve, el tigrillo Carlos Alberto con todo su equipo para hablar de lo mejor sobre los deportes. Quédate, por favor, Coco. Vamos a ver todo lo que nos sabe Tigrillo aquí en PBO Radio 91.9. Chau, chau. Gracias.